Las 13 colonias americanas lograron su independencia el 3 de septiembre de 1783, gracias en buena medida a la ayuda de Francia y España, que vieron una oportunidad de mermar el poderío británico al ayudar a los rebeldes. Por el Tratado de Versalles, a los nacientes Estados Unidos se le reconoció todo el territorio al norte de la Florida, al sur de Canadá y al este del Mississippi. En 1822, apenas 40 años después de independizarse, habrán más que duplicado su territorio al absorber las posesiones de sus antiguos aliados, incorporando la Florida española y la Luisiana francesa. Se creará el mito de que esa increíble expansión territorial y económica se deberá a un espíritu de libertad de empresa, comercio y colonización, valores que fundamentarán el llamado sueño americano, el cual será el foco de atracción de una de las mayores migraciones de la historia moderna. La prosperidad norteamericana quiso ser imitada por su joven vecino del sur, México, un gigante territorial pero de escasa población, al grado de usar su constitución como modelo para elaborar la propia e imitar su nombre, Estados Unidos Mexicanos. Pero lo cierto es que detrás de ese supuesto espíritu de libertad y apertura se escondía una muy mal disimulada ambición de tierras y recursos. Los gobernantes norteamericanos no dudaron en usar el engaño, la amenaza o la fuerza siempre que tengan una oportunidad para sacar ventaja de sus vecinos. Comprarán o invadirán directamente los territorios franceses y españoles. Expulsarán a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales, empujándolos cada vez más hacia los desiertos del oeste, en lo que fue uno de los mayores genocidios documentados. Asimismo, usarán la mano de obra esclava en sus plantaciones del sur y la mano de obra migrante en sus industrias del norte. Se aprovecharán sin compasión de los anhelos y sueños de libertad de las masas para lanzarlos hacia una frontera móvil en beneficio de una cada vez más rica clase dominante de empresarios y comerciantes. Y la joven nación mexicana estaba en el camino del gigante norteamericano que había fijado como objetivo apropiarse de todo el territorio del norte del continente hasta topar con el océano. Por más inexpertos que fueran los políticos mexicanos, y a pesar de toda su admiración que tenían por la República de los Estados Unidos, lo cierto es que desde el principio notaron esta fuerte ambición por las tierras mexicanas. Incluso durante la Guerra de Independencia, el enviado especial de Morelos a Estados Unidos, José Manuel Herrera, pudo percibir estas ambiciones. Lo que era el primer canciller de la República Federal, Lucas Alamán, es impulsar una decidida política de unidad latinoamericana y de poner límites claros a Estados Unidos. Pero había dos grandes problemas en ese conflicto. Primero que nada, la disparidad económica. Mientras los primeros barcos ya recorrían el Mississippi y un viajero podía viajar los más de 1,000 kilómetros de Nueva Orleans a Louisville en 8 días, en México no existía un solo camino en buen estado, y los 364 kilómetros que separaban a la capital del mayor puerto comercial, Veracruz, los tenía que realizar las personas en carretas, expuestas a los peligros del terreno y los bandidos, y el viaje duraba 3.5 días, casi la mitad del tiempo para un tercio de la distancia. El segundo problema era la inmensidad de los territorios del norte. Desde la época colonial, el septentrión novohispano fue un verdadero problema. Prácticamente despoblado, a excepción de una línea de ciudades que seguía las rutas mineras, la corona española intentó, con muy poco éxito, atraer colonos. Pero las tierras tenían un escaso atractivo para la población. El territorio era árido, sujeto a climas extremos, abierto a las incursiones de los indios nómadas y con escaso valor económico fuera de la propia minería. Se puede ver, sin demasiado esfuerzo, cómo el septentrión novohispano se colonizó siguiendo las rutas de las minas. Las poblaciones estaban dispersas y mientras más se avanzaba hacia el norte, más expuestos estaban a los elementos y a las tribus de indios nómadas que asolaban el territorio. Sin poder recibir auxilio de la capital, los colonos tenían que ver por sí mismos. Aquí tenemos que explicar algo fundamental para entender la desigualdad, el éxito de Estados Unidos en atraer migrantes y el fracaso de México. Se dice que a Estados Unidos lo hicieron los migrantes, y pocas frases están tan llenas de verdad. Para tomar posesión de un territorio no basta defenderlo militarmente, significa ante todo colonizarlo con una población que políticamente sea leal e ideológicamente afín.
el crecimiento territorial de Estados Unidos se basó en la colonización que realizaron sucesivas olas de migrantes siempre hacia el oeste. La política norteamericana de puertas abiertas con la inmigración no surgió de la buena voluntad de sus líderes o fue un gesto de fraternidad con otros pueblos. Fue un acuerdo dispar de mutuo beneficio. El gobierno obtuvo colonos y mano de obra barata, mientras que los colonos pudieron comprar tierras a precios preferentes siempre que aceptaran formar parte del sistema político y económico. La relativa cohesión cultural de las primeras olas migratorias compuestas de irlandeses, alemanes e italianos contribuyó a la estabilidad del sistema. Para 1820, Estados Unidos contaba con 9,5 millones y para 1840 con 17 millones de habitantes. En claro contraste, la población mexicana parece estancada en el siglo XIX. Entre 1824 y 1842, los censos arrojarán 6,5 millones y 7 millones. Habría que decir que las cifras son aproximadas. Todos los intentos de censar el territorio se toparon con los mismos problemas. Su extensión, la falta de caminos y sobre todo que la gran mayoría de la población vivía en un mundo ajeno lingüísticamente al de la élite de la capital. Las comunidades indígenas, inmersas en sus propios idiomas, costumbres, tradiciones, simplemente vivían aparte y pocos se identificaban con ser mexicanos. La mayoría de esas personas eran indígenas que vivían en sus comunidades, hablaban su propia lengua y tenían sus tradiciones. Ninguno de los símbolos que le ofrecía la élite criolla les movía a integrarse, quizás con la única excepción de la religión, pero incluso entre la élite no había realmente un acuerdo. El ejemplo más dramático es el caso de Yucatán, el cual declara su propia independencia de España. Se incorpora al Imperio de Iturbide, pero manteniendo la tesis de que son una nación federada. Desde 1823 hasta 1840, las relaciones entre los gobernantes de México y Yucatán serán tensas, hasta finalmente romper en 1841, cuando Yucatán declarará otra vez su independencia. Yucatán será una república independiente hasta 1848, salvo por un breve periodo de reincorporación. La secesión de Yucatán será una de un conjunto de rebeliones, comenzando por Zacatecas en 1835, seguido por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que formará la República de Río Grande en 1840 y Tabasco en 1841, 45 y 46. Ninguno de estos intentos de independencia fue realmente exitoso, con excepción del mayor y más doloroso de todos, la independencia del territorio de Texas. El territorio de Texas siempre tuvo un aire de límite y estuvo en la mira a las ambiciones de Estados Unidos desde el inicio. Cuando los políticos norteamericanos gestionaron la compra de Luisiana, constantemente reclamaron que Texas estaba incluida en dicha compra. Luego, cuando México fue independiente, el primer embajador de Estados Unidos, Bill Poinsett, no dudó en declarar sin rubor que Estados Unidos deseaba comprar ese territorio. Esa poco disimulada ambición intentó ser contestada por México poniendo el foco de colonización en Texas. Ya desde el mero final de la época virreinal, se le dieron concesiones a grupos anglosajones siempre y cuando respetaran unas reglas mínimas de convivencia. La más famosa de todas es la que le van a dar a Moses Austin para que traiga 300 familias a colonizar el territorio tejano. Esas familias obtuvieron las tierras gratis, una excepción temporal de impuestos y la posibilidad de importar directamente a Estados Unidos todo lo que les hiciera falta sin pagar nada durante 7 años. El primer imperio ratificó esas medidas. Puso como únicas condiciones que los colonos fueran de religión católica y que no se centraran ni en la frontera o en las costas. Incluso se les permitió traer a sus esclavos, pero no venderlos, y los hijos de esos esclavos nacerían libres. Sobra decir que nada de esto se cumplió realmente. La mayoría de los colonos eran protestantes, esclavistas o ambos. Las concesiones de tierra, a pesar de ser gratuitas, se vendieron y revendieron. Pronto se hizo un jugoso mercado de especulación de tierras mexicanas, y para los años 30 ya había una numerosa población de colonos anglosajones que reclamaban furiosos continuar con ese cómodo estatus. Y es que los colonos anglosajones seguían llegando atraídos por la promesa de tierras gratis, algo que ni siquiera los Estados Unidos podían obtener. No solo fue Austin quien obtuvo estos permisos, sino una serie de empresarios que se dedicaron al negocio de la colonización. Lo que organizaban estas empresas era la gestión de las tierras ante el gobierno del estado de Coahuila, donde pertenecía a Texas nominalmente, y luego, a pesar de ser gratuitas, normalmente se revendían. Adicionalmente, se dedicaban, por supuesto, al tráfico cada vez mayor de esclavos para estas nuevas plantaciones de Texas, y también a la importación de bienes o directamente al contrabando desde los puertos de Estados Unidos.
En 1832, al finalizar el primer periodo de gracia y establecer una aduana, se despertó el descontento. Incapaces de hacer cumplir la ley, el gobierno mexicano prorrogó otros 3 años las generosas condiciones, pero en 1835 la situación se repitió y numerosos grupos de tejanos, la mayoría ilegales o al menos con muy dudosos papeles, se levantó en armas para luchar por la libertad. Aquí hay que hacer una pausa para hablar de uno de los villanos favoritos de la historia de México, Antonio López de Santa Anna. Y es que la primera mitad del siglo XIX mexicano no se entiende sin el peso de esta figura, su cacicazgo y sobre todo su papel como factor de inestabilidad. Después de la caída de Iturbide, la facción republicana y federalista cobró relevancia. Un triunvirato de generales, Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, un exrealista y 2 insurgentes, pasaron a estar al frente del ejecutivo. Pero Yucatán, Zacatecas, Oaxaca y Guadalajara los desconocieron y se declararon estados soberanos. Y solo la movilización del ejército contra este último por parte de Alamán logró evitar la desintegración. Los territorios aceptaron quedarse a condición de que México se volviera una república federal, es decir, que todos los estados tuvieran el mismo estatus. Pero no nos engañemos, no fue ningún amor a la libertad lo que movió a estas élites locales a pedir ese estatus. Fue por una parte el temor a quedar sometidas al centro, a la capital, y por otro lado, la defensa de sus propios privilegios. Quizás el caso más dramático sea el de la propia Yucatán, donde a los indios mayas se les utilizaba como esclavos, si no es que como algo peor. De inmediato se reunió un nuevo legislativo para crear la primera constitución, inspirada en parte en la de Estados Unidos, pero también en la de 1812. La constitución de 1824 estipulaba que la nación mexicana es soberana y libre. La religión de la nación es la católica. La nación mexicana adoptó un gobierno de forma republicana, representativa, popular, federal. Si la constitución del 24 fuera una orquesta, tocaba una música extraña, casi como si intentara tocar a 2 ritmos diferentes al mismo tiempo. Comienza de forma sorprendente volviendo a declarar la independencia de México con respecto a España, para acto seguido proclamar la intolerancia religiosa, dando con eso muchísima fuerza a la Iglesia Católica. Y solo en tercer lugar especifica que se trata de una república representativa, federal y popular. Es una constitución que quiere ser liberal, pero en realidad es muy conservadora. Cosas como la libertad de imprenta, una piedra clave del liberalismo, están consagradas hasta el artículo 50, y la abolición de la esclavitud se promulgó en un decreto aparte. En cambio, el federalismo de la Constitución es radical. Las atribuciones del Ejecutivo únicamente eran gestionar el reconocimiento internacional, el pago de la deuda y el control del ejército. Pero se le privó de la recaudación fiscal, con la única excepción de las aduanas. Se suponía que los estados tenían que dar cuotas periódicas para el mantenimiento de la federación, pero fue algo que raramente pasó. La Constitución del 24 crea un Ejecutivo maniatado, sin más recursos que los del comercio exterior que pasaba por las aduanas, lo cual era sumamente escaso. No nos debe extrañar que esta debilidad de la presidencia, tanto al interior como al exterior, fuera uno de los principales factores del fracaso de esta primera república. Solo el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, terminará su mandato de 4 años. Visto desde lejos, los años después de 1829 parecen de caos y decadencia. Además, el propio sistema electoral favorecía este descontrol, pues mientras el candidato más votado se convertía en el presidente, el segundo se convertía en el vicepresidente. Obviamente lo que se está intentando aquí es crear un sistema de pesos y contrapesos y buscar un equilibrio, pero en la práctica resultó todo lo contrario. Los dos candidatos más votados solían ser de los partidos e ideologías contrarios. Por un lado, los conservadores, agrupados en la logia masónica de rito escocés, y por otro lado, los liberales, agrupados en la yorkina. Y mientras más se enfrentaban, más se odiaban, por lo que era muy común que a la primera oportunidad, el vicepresidente intentara dar un golpe de estado en contra del presidente. El débil Ejecutivo Nacional buscaba desesperadamente crédito en el extranjero para enfrentar los problemas internos y la amenaza de la reconquista española. Préstamos con enormes intereses de los banqueros ingleses dieron oxígeno momentáneo, pero crearon otro problema, uno crónico y degenerativo. Una deuda imposible de pagar y siempre creciente con el exterior. Inglaterra fue la mayor potencia del siglo XIX,
y no es extraño que México se acercara ya en busca de comercio, crédito e incluso protección, pero los ingleses solo se interesaron por la minería y muy tardíamente por el petróleo. En este mar de dudas, la figura de Santana no deja de crecer. La rebelión de Casamata le dio muchísimo prestigio, y después de repeler el intento de invasión española en 1829, se convierte en una especie de héroe nacional. La alerta del Ejército Nacional, que básicamente era el viejo ejército trigarante y turbidista, pasó a Santana. Con ese poder, Santana ocupó la presidencia 11 veces, y ningún ejecutivo gobernó de verdad sin su consentimiento. Santana es vanidoso e indolente. Ama el poder, pero le aburre profundamente el trabajo burocrático. Tiene sueños de grandeza militar y de conquistas, y prefiere pasar sus días en su hacienda de Veracruz jugando a las cartas y persiguiendo mujeres, que en Palacio Nacional leyendo informes. Así que solía dejar toda la responsabilidad en manos de su vicepresidente. En 1833, un eminente liberal, Valentín Gómez Farías, llegó a la vicepresidencia. Al encargarse del ejecutivo, pues Santana estaba otra vez ausente en su hacienda, Gómez Farías intentó corregir la bipolaridad de la Constitución del 24 y hacerla completamente liberal. Las leyes de reforma, de la primera reforma, la del 33 de Valentín Gómez Farías, intentan quitar lo bipolar a la Constitución del 24. Lo que Gómez Farías pretende es una constitución realmente liberal, y para hacerlo se enfrenta a la institución de la iglesia. Le quita la protección oficial. Por ley, ahora los diezmos y contribuciones a la iglesia no serán obligatorios. Intenta crear un sistema de reconocimiento de la identidad civil, lo que con el tiempo será el registro civil, y también construye un modelo educativo que busca dar un mínimo de formación y de identidad a todos los mexicanos. Por supuesto que los conservadores pusieron el grito en el cielo, casi literalmente. Lo que intenta la reforma de Gómez Farías es, en su opinión, un atentado a lo más fundamental que tiene el pueblo mexicano, su identidad. Y esa identidad era ser católicos. Los conservadores llaman inmediatamente a Santana, y este le da un golpe de estado a su propio vicepresidente, y con la caída de Gómez Farías también cae el régimen federal del 24. A la caída de la Primera República Federal, siguió la instalación de un sistema centralista con su propia constitución, las Siete Leyes, que rompían el sistema federal al convertir a los estados en departamentos cuyo gobernador se nombraba desde la capital. También distorsionaban el sistema republicano al establecer un cuarto poder, el Supremo Poder Conservador, compuesto de 5 personas y que podía vetar cualquier decisión de los otros 3 poderes. Como dato curioso, en el sistema electoral del 24, todos los ciudadanos mayores de edad pueden votar, aunque después establece una serie de condiciones para ser votado. Pero la nueva constitución centralista, solamente aquellos que tienen propiedades pueden votar. Y después, estableciendo un sistema de escalafones, para ejercer cargos públicos hay que tener cierto nivel de riquezas. Mientras mayor sea el cargo, mayor es la riqueza o patrimonio que la persona tiene que poseer. Con esto, más que construir una democracia, lo que se está construyendo es una plutocracia. El cambio al centralismo rompió los débiles lazos que unían a la república. Todos los estados reclamaron y varios intentaron independizarse. Aunque ahora el gobierno central podía recabar impuestos, esos fueron insuficientes para la cantidad de rebeliones, revueltas y problemas que causó el cambio de sistema. En este marco inmenso de problemas está la independencia de Texas. A los rebeldes tejanos les daba un poco lo mismo el sistema político mexicano, pero vieron una oportunidad, pues las reformas centralistas coinciden con el establecimiento nuevamente de la tan odiada aduana. Así que aprovechando el caos y la fragmentación de México, hacen correr el rumor entre todos los colonos que el nuevo gobierno centralista les va a quitar todas las concesiones. La mayoría de los colonos tejanos solo buscaban un lugar donde vivir una vida tranquila, pacífica y próspera. Pero este grupo muy coral de contrabandistas serán los propulsores de la independencia de Texas. Así hicieron parecer que solo luchaban por lo que ya se habían ganado. Santana decidió intentar detener él mismo la insurrección a la fuerza y partió con el ejército en por tierra, caminando desde la Ciudad de México hasta Texas. La marcha fue un desastre. Las tropas mal armadas y mal vestidas se enfrentaron a todos los climas mientras penosamente iban hacia el norte y cada día desertaban por decena. El ejército mexicano estaba compuesto por 2 niveles muy distintos. En la cima, los oficiales criollos, la mayoría antiguo realista, y en la base,
una masa informe de soldados reclutados a la fuerza por el sistema llamado de leva. La leva era una institución infame. Existía una ley de vagancia, así que si eras un donadie andando simplemente por la calle y se necesitaba, te podían reclutar a la fuerza al ejército. Las cantinas en la madrugada y los caminos que conducían a las ciudades eran los sitios favoritos de leva. Luego, ya que estabas en el ejército, se suponía que tenían que darte uniformes y equipo. Pero lo cierto es que la mayor parte del presupuesto se lo gastaban los oficiales y generales en sus propios atuendos y en sus caprichos. Así que si te daban un par de guaraches podías sentirte afortunado, o si algún oficial te revendía los rifles que se supone que tenían que dar y que ahora tienes que pagar tú de tu bolsillo. En el acuerdo que se firmó a la fuerza, se reconoce la separación de Texas, pero se indica que debía volverse una república independiente y nunca anexionarse a Estados Unidos. Este hecho desnudará la inmensa debilidad de la nación mexicana. Texas se incorporará de todos modos a Estados Unidos en 1845, y desde ese momento la tensión en la frontera no dejó de crecer. El fracaso en evitar la separación de Texas y después su incorporación a los Estados Unidos dejó claro que el centralismo tampoco era una garantía de estabilidad. No es sorprendente que Santa Anna perdiera Texas. Lo sorprendente es que ganara la batalla del Álamo y que por un breve instante pareciera que podía detener lo inevitable. En 1838, una flota francesa bombardeará Veracruz con una serie de reclamos desorbitados de supuestos agravios a ciudadanos de su país. La paz le costará a México reconocer una deuda gigantesca. La famosa Guerra de los Pasteles. Con esa derrota se forzaron dos cosas: la redacción de una nueva constitución centralista, las llamadas Bases Orgánicas de 1843, y el exilio temporal del hombre fuerte, Santa Anna. Pero la tragedia final y más dolorosa del centralismo y de toda la nación será la guerra directa con Estados Unidos. En 1846, el presidente Polk, que deseaba anexionar California a cualquier costo, usará uno de los muchos incidentes de la frontera con Texas para declarar la guerra a México. Un exiliado Santa Anna y un viejo Gómez Farías fueron llamados para intentar una desesperada defensa, aunque quizás causaron más caos que ayuda. El resultado era inevitable, y salvo algunos actos de extremo valor como la defensa de Chapultepec por parte de cadetes, o la defensa del convento de Churubusco por los voluntarios de la Guardia Nacional, un experimento de Gómez Farías que no pudo implementar en el 33, por cierto, todo lo demás fueron derrotas humillantes que solo sirvieron para demostrar la debilidad del ejército mexicano y la desunión de sus integrantes. El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondea la bandera norteamericana, y con ese símbolo llega a su punto más bajo la nación mexicana. La guerra con Estados Unidos le costó la mitad del territorio, pero todo ese sufrimiento finalmente sirvió para despertar del sueño criollo de grandeza. La siguiente generación de políticos, unos que ya nacieron como mexicanos, les tocará reconstruir al país desde las cenizas.